Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. Solo, por favor, Jeremy, avíseme unos 2 minutos antes de que termine la clase. La clase termina a las 11:10, ¿verdad? Si no estoy mal. 11:10. No, me hizo a las 11. A las 11. Ah, sí. Entonces, avíseme unos 2 minutos antes, cuando sean las 10:58, por favor. Y todos los demás vamos a la página 81 del libro, que es el capítulo 11. Vamos a leer una página completa. Entonces, yo les voy a ir asignando a quién le toca, ¿verdad? Para que vaya, para que continúe con la lectura. Vamos al capítulo 11, dice. Pasaron los meses y Jaime siguió vendiendo dulces con los niños de la calle. A pesar de que su ropa se volvió vieja y sus zapatos gastados, lo seguían llamando con el apodo de Futre, el elegante. La vida se volvió una rutina a la que Jaime se incorporó sin sentirlo. El hombre llamado Calzón Tierno se reunía con ellos una vez al mes, les entregaba la mercadería y conversaba haciendo bromas o reprochándoles. Él era quien los controlaba y se aseguraba día a día de que los niños cumplieran con sus obligaciones. Al final de la tarde rendían cuentas al hombre, quien les permitía quedarse con una pequeña ganancia. Las reglas eran muy claras. Si durante un día no vendían la mínima porción establecida, eran castigados. Continúe, por favor, Abraham. Mi disculpe, ¿qué página? Página 82, ahorita. Bueno, establecida eran castigados y el castigo aumentaba al mismo ritmo de la falta de ventanas. De ventas. El castigo era físico y doloroso a manera de correazos. Jaime no había sido castigado aún, gracias a que su flaca lo había adoptado como un hermano pequeño. Aunque tenían la misma edad, ella no solo se encargaba de buscar la comida para los dos en los lugares donde les daban las sobras, sino que les habían enseñado todo lo necesario para sobrevivir en la calle. Parte de esto era saber vender. Tienes que mostrar los dulces, pero nunca meter la mano dentro de un coche. Loco, porque la gente se asustaba, especialmente las viejas que creen que les van a robar los aretes y pam. Te encierran el vidrio de golpe. Por ejemplo, a mí me pasó una vez algo horrible. Y le narró con lujo de detalles y mímica como una vez había sido. Arrastrar a media cuadra con la mano atascada entre el vidrio y el marco de la ventana. Un día les ordenaron vender dentro de los buses. A la flaca no le gustaba y se quejó de ello con Jaime mientras caminaban a la parada del bus. Imagínate. Y a mí, repitió, alzando la voz, me robaron en el bus a mí, que soy pilas, y me doy cuenta que de todo alguien me robó 4 chocolates juntos mientras les daba el vuelto a otra persona. El calzón tierno no me creyó y me dejó las piernas moradas a correazos. Muchas gracias. Continuemos. Ángel, por favor, página 83. Bueno, ahora somos dos y yo puedo ver que no te roben, sugirió Jaime, a quien le gustaba tener la oportunidad de sentirse responsable de la niña, pero ella se dio la vuelta y lo creyó furiosa. Oye, tú, no puedo cuidarme solita, entonces cuídate solita, como dices, y yo me subo al otro bus, gritó Jaime dolido. La flaca se sorprendió mucho, era la primera vez que veía
El futre le gritaba, y ahora se disponía a marcharse sin ella en ese bosque donde se había detenido. Muy pronto ella no le había explicado cómo se hacía, y desde la acera pudo escuchar los rezos. El chofer recibió al niño. La flaca trató de subirse de salto, pero era tarde. El ayudante del chofer chocó contra ella y los dos de la caja de la flaca rodearon a su alrededor. Rodaron a su alrededor. Además, el patrón de las cadenas. ¿Qué pasó? Pensé que no se iba a ganar su vida. Ser no será cansada. Se quejó de una con ella. La flaca de la se puso otra vez en la caja mientras los contaba. Estaban completos. Pero ya, ¿qué pasó? ¿Por qué el tipo ese se puso tan ogro? Jaime volvió a preguntar porque sospechaba que le había sucedido, que lo había sucedido había sido culpa suya. Gracias. Vamos, por favor, a la página 84, Axel. ¿Por qué pensó que te ibas a meter sin pagar? Algunos choferes son buena onda y te dejan subir así nomás. Otros, ni al caso, te exigen el pasaje porque te lo exigen. Además, tienes que explicar qué vas a cantar. Eso les gusta. Por ejemplo, esta canción, el Franca empezó a cantar. Niño de la calle, niño abandonado. No, tú no tienes a nadie, nadie a tu lado. Con tus alas rotas, no puedes volar. Ángel de la calle, nadie te va a amar. ¿Te gusta? Tienes que aprendértela para cantarla en el bus. La letra me la inventé yo, pero dijo que me la enseñó mi mamá para causar impacto. Fue difícil rimar las palabras, pero la música es de esas que cantan en la misa. Cuando estaba en el albergue, o sea, en la cárcel, los curitas nos hacían cantar todo el tiempo. Eso sí me gustaba, y también que a veces venía una señora a contarnos cuentos. Varias personas ya estaban en fila esperando subir al bus. Los dos niños se pusieron a la cola como el muchacho. Muchas gracias. Continuemos, por favor. Débora. Ahorita vamos, Hassan, es que voy en orden. Si no, se me pasa algún. Débora, en este momento no está sincronizada, por favor. Llámela en otro momento. Débora, página 55, por favor. Perdí el libro, no lo encuentro, ahora fui a buscar a mi cuarto, pero como mi hermano todo me lo toca, ¿sabes qué? Lo hizo. Ay, Débora. No, ¿sí? Nota que no dices la verdad. Yo mis. Sí, la verdad. Vaya, lea, Hassan. Página 85. Cuando llegó el bus, subieron junto con los demás pasajeros. La flaca le sonrió al chofer del bus con su mejor sonrisa, le pidió. Por favor, ¿los dejará vender sus dulces y cantar una cancioncita que le había enseñado su mamá, que ahora estaba en el cielo? Luego caminó por el pasillo del bus cantando y ofreciendo los chocolates. En realidad su voz sonaba chillona, pero tenía un cierto encanto que, junto con sus ojos verdosos, y los hoyuelos en sus mejillas la volvía irresistible. Niño de la calle, niño abandonado, cada estrofa terminada con el mismo estribillo, cada una tristeza que inundaba el bus. Algunos pasajeros observaron con simpatía a la niña. Otros cerraron los ojos o miraron hacia afuera por la ventana.
como para escapar a un recuerdo o quizá simplemente porque se sentían culpables de ser parte de una sociedad que podía ser tan indiferente y cruel. Jaime caminaba detrás de ella, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno porque no sabía la letra de la canción. Unas pocas personas compraron los dulces y alguien les regaló una moneda. Más tarde, subidos en la parte trasera de una camioneta y de regreso al refugio, la flaca y Jaime conversaban sobre los logros del día. Lo bueno es que sabías esa canción que te enseñó tu mamá flaca. La flaca no dijo nada y bajó la mirada. De repente parecía muy interesada en mirarse las uñas de las manos. ¿Te enseñó otras tu mamá? Insistió Jaime. Mira, loco, ya te dije que yo me inventé la letra, pero parece que tienes mala memoria. Deja de molestarme y no me vuelvas a preguntar por qué yo me acuerdo de mi mamá. Una vieja me cuidaba hasta que vino a recogerme mi hermana. Una vieja mala que me tiraba agua hirviendo en los pies para castigarme. Por un instante Jaime pensó que los ojos de la flaca brillaban en la oscuridad de la misma manera. Manera extraña que brillaron aquella vez le contara sobre la muerte de su hermana, pero ella se frotó las manos y cambió de tema. Continuó con una conversación que había tenido horas antes, como hubiera transcurrido pocos segundos. Como te decía, mijo, en la cárcel de las curas había una señora que iba a contarnos cuentos. A veces no más hablaba y otras nos leía libros que tenían dibujos a colores y que no eran de la historia sagrada, sino otros cuentos. ¿Qué cuentos? Preguntó Jaime, interesado. Pues cuentos de aventuras y de romance. Gente valiente, hacía cosas importantes. El que más me gustaba era el de un tipo que se hizo unas alas y voló hacia el sol para que muy tanto las hizo de cera, así que se derritieron, y el pacatelas se fue al suelo. A Jaime pareció fascinante el cuento, así que hizo muchas preguntas para saber otros detalles, pero la flaca no se acordaba de nada más. El niño alcanzó la mirada al cielo. Era una noche con una media luna sonriente. Ella siguió su mirada. No quisieras poder volar, futre. Él sintió con la cabeza. Yo también. Volaría a las estrellas y me detendría sobre la luna. Estoy seguro de que la luna no quema los pies, razonó pensativa. La camioneta se detuvo. El hombre que manejaba les indicó que los niños que se bajaran. Jaime miró hacia la luna una vez más. Recordó la que la flaca le había contado acerca de su infancia. Y sin saber por qué, le entregaron deseos de llorar. La niña sintió el cambio de humor en el muchacho. Buscó con la mirada algo para distraerlo. En la calzada había unas latas de vacías de cerveza. Se acercó a una de ellas y la pateó con fuerza, con su pie descalzo, en dirección a Jaime. La lata pasó por los pies del niño. Gol, gol, golazo, gritó ella, corriendo por la calle con los brazos abiertos y la cabeza echada sobre la espalda. Muchas gracias. Gracias. Bueno.
Miss, buena noticia, encontré mi libro. ¿Ya lo encontró? Sí. Miss, yo casi que solo un capítulo. Terminó de leer el capítulo. Bueno, miren chicos, ya casi nos queda poquito. Entonces, del libro. Vamos a continuar con el capítulo 12 ahorita. Lo voy a comenzar leyendo yo, dice. No sé. A ratos este plan me parece peligroso. ¿Qué pasará si el chico actúa mal? Preguntó el profesor, meneando la cabeza dudoso. Era bastante entrada la noche y los dos se hallaban discutiendo en la oficina sobre el nuevo trabajo que le encargarían a Jaime. Los negocios en el bajo mundo del Hampa marchaban de maravilla y la tía Meche se encontraba de buen humor. No se preocupe, profesor. Justamente el chico no va a actuar, sino va a portarse con normalidad, porque él no va a saber nada hasta después. Sonrió irónica la tía Meche. ¿Usted llama a actuar con normalidad a que un niño se esconda dentro de un armario, luego salga y apague una alarma para que nuestra gente entre a hacer el trabajo previsto? Ay, profesor, estaríamos más tranquilos si me dejara pensar solamente a mí y usted no se preocupara. Continuamos, por favor, con la página 90. Jeremy, por favor. A lo que yo refiero es que cuando ese niño entre a la casa como el hijo de la empleada que va a dar ayuda extra, nadie va a desconfiar. El chico no se sentirá nervioso porque no sospechará nada. Más bien, creerá que lo que hace es parte de una broma. Y la gente que lo mire tampoco sospecharán de él al volver al aspecto inocente que tiene. A propósito de su aspecto, ya tengo listo el uniforme del colegio con el que los vestiremos, pero según me han informado, hay que darle un buen baño y cortarle el cabello para asegurarnos de que luzca bien, insistió el profesor. Muy bien, profesor. Usted siempre tan organizado, añadió la mujer. En realidad, tengo la información precisa. Sé la clave de la alarma y donde se encuentra. Está previsto que el armario, que casi siempre está ocupado con vasos y copas, estará vacío para que el niño pueda introducirse. Pero si resulta que no quiere hacerlo o le da vergüenza, o yo qué sé, ¿cómo vamos a forzarlo a que lo haga? La tía Meche se rió con una risa desagradable. Pues es cosa de mujeres, profesor. Mejor dicho, de niñas. ¿Recuerda a la peladita que trajo al niño a esta oficina? ¿La flaca? Sí, por supuesto. El profesor se encogió los hombros. Gracias. Continuamos, Xavi, por favor. ¿Quién es? Xavi. Por favor, página 91. ¿Me escucha? Sí. Dicen que el chico está muy apegado a ella, lo que quiere decir que hará lo que ella le pida porque además confía en la muchacha. Ella lo convence, va usted a ver, porque nosotros nos encargamos de ofrecerle dinero y una oportunidad de trabajar en algo que, en fin, diremos que eso la hará famosa y luego la convertirá en una actriz de cine o en una modelo. Ya me he enterado de que la muy ingenua sueña con ser modelo de grande. Ajá, muy bien planeado, exclamó el viejo con entusiasmo. Pero luego, ¿cómo vamos a evitar que el chico nos acuse? ¿Hay alguna manera de chantajearlo? Profesor, usted me subestima.
Tengo todo planeado. Después vendrá el chantaje, como usted lo dice. Una vez que él haga el trabajo, le diremos que si no se queda callado, la niña sufrirá con la sufrirá las consecuencias y que él y que de él depende que ella obedece o no. ¿Obedece? ¿De dónde? Ah, me olvidaba mencionarlo. La mujer se lamió los labios disfrutando de la conversación. Pues precisamente la enviaremos a trabajar en algo interesante. Algo que me he estado planeando desde hace poco tiempo, pero que creo que nos va a dejar muchas utilidades. No le permitiremos volver a vender dulces en la calle, pero el chico no sabe esto y le esperará todo el tiempo que nosotros consideremos oportuno y sea necesario para nuestros propósitos. Gracias. Continuamos, por favor. Edwin, página 92. Vaya. ¿Y cómo vamos a lograr que ella acepte el trabajo y cómo no escape? Ay, profesor, qué ingenuo es usted. Lo haremos con engaños. La vida misma es solo un engaño. Cuando esta niña se dé cuenta de lo que le va a pasar, ya será muy tarde. Eso le sucede a todas. Luego no tiene ni la oportunidad ni las agallas para escapar como lo al viejo le pareció que la tía Meche iba a decir, hice yo. La mujer se detuvo en seco y prefirió sacar el lápiz, la labial y un pequeño espejo de su bolso para mirarse el rostro con coquetería. Cuidadosamente se pintó los labios. El profesor la miró detenidamente con interés. Nadie sabía en realidad quién era ni de dónde venía la tía Meche, tampoco su historia, aunque existe varias versiones. Decían que era la sobreviviente de una catástrofe familiar, que su familia había muerto en un incendio y que ella quedó huérfana de muy niña, que su infancia había transcurrido en las calles y que ahí aprendió los tejes y manejes del hampa. También había quienes juraban los que mentalidad más simples y directa, que la tía Meche era bruja de verdad. Siguiendo el hilo de sus pensamientos, el profesor sonrió con sarcasmo. Una bruja verdadera, claro que sí. Él estaba dispuesto a jurar que la tía Meche era una bruja, a quien solo le faltaban la escoba y el caldero, con una olla enorme llena de sapos y culebras, porque lo mantenía embrujado, de eso estaba seguro, si a veces hasta se sentía enamorado de ella. ¿Sí, omiso? No, hasta ahí. Muchas gracias. Ya me dijo Hasen que ya son las 10:58. Solo vamos a terminar este capítulo, chicos. Ya solo falta poco. Dulce, léame la página 93, por favor. Pero una verdadera conocida. Mira, acá lo veo. Era el hecho de que alguien poderoso se ocultaba en el anonimato, la protegía. Si no, el profesor no podía comprender cómo la mujer manejaba tantos negocios sucios sin que nadie la detuviera. 10 veces había estado a punto de ir a parar a la cárcel. Otras 10 veces había salido libre por falta de pruebas.
las mismas que desaparecían misteriosamente apenas llegaban a menos de cualquier autoridad legal del país. Eran negocios desde hacia varios años. Ella lo había contratado porque necesitaba la firma de un profesor que falsificara unos títulos universitarios. Luego lo comenzó contar la verdad y así lo chantajeó para que continuara prestando sus servicios. Era por eso que jamás se atrevería a ser el objeto de la ira o la venganza de su mujer. Aunque de una manera u otra, él se habría quedado al lado de la tía Meche, porque le gustaba demasiado el dinero fácil. Además, si algún día ella fuera a parar a la cárcel, quizás él haría cargo de todos los negocios. Al final y al cabo, los conocía muy bien, aunque debía admitirlo. Era muy conveniente que ella los arreglos, en especial de los negocios en el extranjero. Le dio escalofrío pensarlo. Tenía que admitir que prefería solo recibir el dinero, aunque no fuera en la misma proporción que ella. ¿En qué piensa, profesor? Preguntó tía Meche. El viejo se aclaró la garganta. Gracias, Sander, por favor. Pues en nada, Mechita, en que los negocios van bien y eso me alegra. No sé si creerle, profesor. No tenía en la cara una expresión de alegría y mucho menos. El viejo disimuló con una risa que se convirtió en tos. Más bien parecía que soñaba con un futuro sin mirar a su lado. Ah, profesor, profesor. Usted nunca podrá tener secretos para mí. El profesor la miró asombrado. Bruja, había dicho. Seguro que sí. Bueno, muy bien, chicos. Ya nos quedan pocos capítulos para leer. No estoy segura, chicos, pero nos habían comentado que íbamos a continuar con las clases de lectura. Entonces, muy probablemente, si es así, de parte del colegio les van a enviar a ustedes una circular. Y si no es así, solo ya quedan poquitos, ¿verdad? Poquitos capítulos. La verdad es que la historia está muy bonita, muy entretenida. No sé si a ustedes les ha entretenido, pero a mí sí me ha entretenido hasta incluso el imaginarme cómo son las situaciones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, mira, a mí me da curiosidad qué le va a hacer la tía Meche a Jaime. Sí. Entonces, si en dado caso, chicos, no mandan esa circular del colegio, yo los invito a que ustedes terminen de leer el libro. Pero si el colegio manda esa circular, pues nos tendríamos que conectar. Creo que es solo un periodo, pero no sé si todos los días o cómo. Pero ahí seguramente cuando el colegio lo mande, ustedes ya se van a enterar bien de cómo lo vamos a estar manejando, ¿sí? Y si en dado caso después de los exámenes no hemos hecho nada, miren pues. Durante esta semana que viene, que es la semana de exámenes, nosotros no nos conectamos a Zoom. Solo hacen ustedes los proyectos en la plataforma. Puede ser, no estoy segura, puede ser que de parte del colegio manden una circular diciendo que si nos podemos conectar para terminar el libro de lectura. O creo que el otro es matemática, que es como refuerzo. Entonces, si es de esta forma, pues ustedes se conectan y nosotros continuamos leyendo este libro, ¿sí? Si en dado caso el colegio no manda nada, no dice nada, los invito a ustedes a que terminen ustedes de leer el libro, solitos ahí en su casa, ¿verdad? Yo sí lo voy a hacer. Vaya, me parece. Pero si ahorita, esta semana que viene, ustedes dedíquense a estudiar, dedíquense a hacer los proyectos que tienen que hacer y ya después de los proyectos les van a mandar esa información y si no mandan la información, entonces los invito a que ustedes lo lean ahí solitos en su casa.
Bueno, chicos, esta fue la última clase que tuvimos por este año, así formal, ¿verdad? Una última clase formal. Y les digo, chicos, que ha sido un honor haber podido estar con ustedes otro año más, ¿verdad? Los vi en cuarto primaria, los vi chiquititos, ¿verdad? Y ahorita, incluso el Día del Niño, los que pudieron llegar, hasta qué alto se miran ya, ¿verdad? Ya yo digo que ya no les queda el uniforme, ¿verdad? Se dieron un... A mí no me queda. No, ya no. Por gusto, a mí no me va a quedar. Ya no les queda. En el acto cívico no me quedaba. Ya no le quedaba, ay no. Y en el final me quedaba. El número. Ahí vamos a ver qué podemos hacer, José. Porque no, a nosotros pues no nos permiten eso. Pero bueno, chicos, de verdad, espero quienes se queden en el colegio, ¿verdad? Pues espero, y si sigo trabajando ahí, ¿verdad? Pues espero verlos. A quienes no, pues los llevo en mi corazón, ¿verdad? A quienes se van a otro colegio. Son un grupo muy especial y solo les deseo bendiciones. Síganse cuidando, chicos. Sigan utilizando el gel, la mascarilla, cada vez que tengan que salir de su casa, ¿verdad? Cuídense por los que ustedes quieren, ¿verdad? Por sus papás, por sus abuelitos. Cuídense por ellos, ¿verdad? Entonces, los quiero mucho, chicos. Y nos miramos cuando nos digan que nos miremos en una circular. Los quiero mucho, chicos. Adiós. Adiós. Feliz vacaciones, Miss. Adiós. Igualmente. Adiós, chicos.